Bueno, buenos días, bienvenidos al curso de Latte Art online de Cafés Baquet. ¿Qué tal el fin de semana después del viernes en el que estuvimos trabajando y dando nociones básicas nivel barista, lo más básico que tendríamos que empezar a conocer?
Espero que se os haya quedado bastante claro algunas cosas. Los que pudieseis hacer preguntas, espero que Raúl los pudiese, además lo estuvimos viendo y creo que se pudieron responder todas las preguntas con facilidad. Los que no pudisteis verlo del viernes, repetiremos ese curso en otra ocasión, así que podréis entrar online y podréis seguir haciendo preguntas, podréis ir aprendiendo y colaborando con nosotros para ir evolucionando en todo lo que tiene que ver con el desarrollo del café. Bueno, para los que no estuvisteis y para los que estuvisteis y para recordar, me llamo Alex Rodríguez y junto con Raúl Pérez, que está respondiendo en la sección de chat del vídeo como formador barista de Baqué, aparecerá y que os saludará ahora mismo. Hola, Raúl. Os irá respondiendo todo lo que podamos, como en todos los cursos, todo lo que podamos ir trasladando en este caso hoy, en estas 2 horas de formación relacionadas con el latte art. Como decíamos el otro día, vamos a hacer una parte en la que yo estaré explicando todo lo referente al temario que veremos hoy y después Raúl estará respondiendo a todo lo que os pueda interesar o surja en cualquier momento. Habrá cosas que haremos de repaso un poco de lo que vimos el viernes, muy breves para entender un poco qué es lo que tenemos que cuidar del café, que es la base de todo lo que tenemos que ver hoy. Y después iremos a lo que viene a ser la parte de la emulsión de leche y latear, por lo menos algunas cosas básicas, ¿no? Os voy a poner en la pantalla un poco el temario de hoy para que podáis entender un poco en qué va a consistir, ¿no? Hablaremos de leche, hablaremos de cuál es su composición, de por qué se comporta de una forma y de otra, cuáles son las mejores técnicas para emulsionarla. Compararemos unas leches de una forma emulsionada y otras a diferentes temperaturas o diferentes formas de trabajo. Hablaremos también un poco de bebidas vegetales. Tenemos algunas, pero bueno, hoy en principio sobre todo hablar de ellas y ver cómo se comportan, pero creo que hoy trabajaremos casi todo con leche de vaca, o sea, no trabajaremos con otra cosa. Hablaremos de formas y tipos de jarras. Como veis, hoy tenemos en la escena principal, vais a ver un montón de jarras y más que tengo guardadas por aquí, pero creo que con 2 o 3 ya nos apañaremos, ¿no? Lo que pasa es que sí que me gustaría que viésemos qué es lo que tenemos, qué es lo que nos podemos encontrar o qué es lo que podemos buscar para hacer una buena emulsión. Y después haremos práctica, ¿eh? La práctica la iremos intercambiando, la iremos, haremos que sea dinámico y de esa forma lo que haremos será que teoría y práctica se vayan intercalando, ¿vale? De forma que podamos hacerlo más ameno y que sea un poco más fácil de entender. Hay una cosa que tenemos también que conocer y es que esto es un curso de iniciación a latear, sobre todo, es decir, aprenderemos las técnicas para hacer un corazón, una espiga, un tulipán, jugaremos un poco jugaremos también un poco al final con un poquito de sirope de chocolate para hacer algún dibujito, con algún punzón de estos que tenemos para lateo con siropes, pero básicamente lo que es el contenido en sí tiene que ver con emulsión y lateo un poco al aire, como se suele decir, que es usar café y leche y usando el mismo tiempo que usamos para hacer un café normal, café con leche normal, sin ningún tipo de dibujo, usando el mismo tiempo podemos hacer uno ya mejor emulsionado o mejor presentado, ¿de acuerdo? Se trata de eso. Lo primero de todo es eso, es decir, es que la calidad tiene que seguir siendo perfecta y después esta parte del curso de hoy sigue siendo una parte de darle esa guinda, darle ese pequeño adorno para tratar de hacer lo mejor posible una presentación de una taza de café ante nuestros clientes, ¿vale? Nuestro día a día. Bueno, pues dicho esto, comenzamos un poco el curso. Repito, Raúl estará ahí para responderos.
es un experto en la materia, por lo tanto podrá responderos perfectamente en todo lo relacionado a este y al resto de cursos, o sea que podremos ir avanzando con muchísima agilidad, y cualquier pregunta que tengáis que hacer, nos lo lanzáis y nosotros trataremos de responder. También deciros otra cosa y luego lo volveré a recordar, al igual que el vídeo del viernes, este vídeo estará hasta mañana por la tarde. El miércoles empezamos otro vídeo y mañana a la tarde-noche pues borraremos este para poder tener un directo con otro diferente, ¿de acuerdo? Que en este caso, algunos ya lo habréis visto, será de bebidas de brews especiales, es decir, trabajaremos con diferentes formatos de preparación que se salgan un poco del espresso. ¿Vale? Bien, vamos a empezar a hablar de leche. Vamos a hablar un poco de lo que encontramos o lo que entendemos por leche. Cuando hablamos de leche, hablamos de un producto que bueno, pues todos conocemos desde pequeños, eso está claro, lo hemos tenido muy relacionado, y hablamos de un producto que, bueno, pues en cuanto a proteína, en cuanto a la proteína que suele trabajar, que es un poco una de las partes que más nos va a ayudar a trabajar con la emulsión de leche, tiene que estar más o menos, suele rondar más o menos entre 3-4% de la composición total de la leche, ¿no? Es un producto con grasa, es un producto con... Luego haremos una comparativa entre la leche y bebidas vegetales que nos encontramos en el mercado y podremos ver un poco las comparativas de unas y otras en diferentes composiciones. Y veremos cómo, evidentemente, en función de lo que estemos trabajando, pues el nivel de grasa sube, baja, la proteína lo mismo. Y además nos encontraremos con eso, que unas bebidas podremos emulsionarlas muy bien y otras nos costará mucho o será imposible, ¿vale? Luego veréis la bebida, por ejemplo, lo comentaba el otro día, la bebida de arroz, basada en arroz, es prácticamente imposible de trabajar, ¿no? Es, al final, al emulsionar, pues no tiene grasa, no tiene proteína, o es muy baja, prácticamente nula, y al final al emulsionar es muy, muy, muy complicada, por no decir, ya os digo, yo por lo menos no lo he conseguido. Igual si alguien lo ha conseguido, que levante la mano y nos lo diga y que nos explique cómo lo hace. En el caso de la leche, vuelvo a decir, pues bueno, es un producto que sobre todo nos va a aportar vitamina A, nos va a aportar vitamina C y sobre todo calcio, que eso lo hemos relacionado siempre con la leche y es algo que bueno, que necesitamos en nuestro día a día y que bueno, al final no deja de ser un aporte más. La pregunta de siempre, ¿no? Porque este curso además da pie a esa pregunta, me voy a adelantar con alguna pregunta. Es una pregunta que a mí me hacen mucho habitualmente y es el buen bebedor de café toma café solo. Lo digo porque estamos en un curso de latear y parece que los que toman café con leche muchas veces esa pregunta nos la hacen y me preguntan si tomas café solo, pues parece que tienes que como que conocer más el café o saber más de café que si lo tomas con leche, ¿no? Esa es la sensación o la percepción que tenemos muchas veces de mucha gente. Mi respuesta es clara, no. Es decir, primero que cada uno tome con cuidado. Al igual que el otro día decía, y hoy volveré a recalcar, que la leche es dulce, que el café puede ser de muchos niveles de sabores en cuanto a dulzor, amargor, la acidez, podemos acentuarla más o menos en función del origen, del tueste, de cómo lo preparemos, pero si también lo digo siempre en torno al azúcar, es decir, si no se trata de que el que no le echa azúcar sabe más de café que el que no le, que el que no le echa, perdón, el que no le echa más que el que le echa, sino que lo primero que tienes que hacer es probar y luego tomártelo a tu gusto. Si necesitas añadir azúcar, le añades azúcar. Si te gusta tomarlo con leche, tómalo con leche. Lo bueno del café es eso, que funciona muy bien maridándolo o mezclándolo, mejor dicho, con leche, con siropes, con componentes de chocolates, con frutos secos, con almendra, con sirope de almendra. Por ejemplo, jugamos mucho nosotros con diferentes tipos de bebidas. Incluso, bueno, el famoso carajillo, ¿no? Al final, ese lo conocemos mucho. Algunos están muy aficionados al café con Baileys, bueno, con bebidas que al final, pues, también están ahí, que sirven para combinar, porque el café es tan complejo que nos marida muy bien con muchísimas bebidas. La leche, posiblemente, pues, evidentemente, es la que mejor marida, o por lo menos la que mejor hemos trabajado durante décadas.
En el caso de la leche, al final es algo que tenemos que cuidar. Es decir, y vuelvo a la pregunta de antes: la leche, el que toma café solo sabe más que el que toma con leche. Yo conozco a algunos de los mejores catadores que existen en España y podría decir que algunos de los mejores de Europa. Y jo, en su tiempo libre, cuando no están catando, muchos se toman su café con leche, algunos con leche fría, otros le echan azúcar, otros no. Otros... Bueno, lo habitual suele ser que en mi caso yo disfruto del café solo, pero el primero que me tomo, bueno, este es el segundo ya. A estas horas suele ser ya el cuarto por ahí, pero bueno, este es un doble expreso con un poquito de leche. Y luego el resto del día seguramente tomaré cafés con leche, perdón, cafés solos o expresos. O diferentes formas de preparación y seguramente sin leche. Pero no deja de ser eso, ¿vale? Un complemento que me ayuda muy bien con el café. Vale. Dicho esto, lo digo porque suele surgir mucho esa duda o esa idea de que quien toma café con leche sabe menos que uno que, o parece que no entiende tanto el café como uno que lo toma solo. Bueno, vamos a desmitificar ciertos bulos o ciertas ideas y vamos a irnos a lo que es cómo funciona la leche y cómo maridar de bien con nuestro producto. Bien, lo que decíamos, la leche funciona de esta forma y hay que entenderla como un producto dulce. Hay que entenderla como un producto dulce. Y para ello lo que tenemos que hacer es trabajarla a las temperaturas adecuadas. Vale. Bien, aquí os voy a poner una pantalla con la que trabajaremos después. Esta pantalla, esta gráfica, nos está diciendo en la vertical, la temperatura a la que yo puedo, en la que se encuentra la leche. Y en la horizontal, en segundos, relativamente, es decir, no son exactos, pero los segundos en los que yo estoy con el vaporizador y en los que estoy emulsionando leche. Y como esa temperatura va subiendo a partir de, bueno, desde cero hasta, perdón, desde 5 grados más o menos de temperatura de nevera, hasta esos 65 grados que marcábamos el otro día y que decíamos como vitales, dónde tenemos que movernos, dónde tenemos que llegar, tenemos una serie de unos parámetros de tiempo y a partir de esos momentos, pues seguramente empecemos a perdernos, ¿vale? Estos son relativos, evidentemente, en función de la cantidad de leche que uses, en función de la máquina que estés trabajando, con qué potencia. Evidentemente, esos 12 segundos que estoy marcando aquí pueden ser 8, pueden ser 17, evidentemente esto va a variar. Pero bueno, es una relación para que entendamos un poco cómo funciona y dónde tenemos que empezar a pararnos y qué es lo que tenemos que empezar a hacer. Luego veremos cuando trabajemos con la emulsión cómo. Primero, desde estos 5 segundos hasta más o menos unos 30, 40 segundos, lo que vamos a generar es mucha espuma. ¿Vale? Vamos a meter la punta del vaporizador y vamos a generar volumen. Vamos a trabajar prácticamente eso, mucho, mucho, mucho volumen. Bueno, mucho. Lo que nosotros necesitemos, porque luego veremos cómo en función de qué quiero desarrollar, la temperatura la voy a marcar hasta un punto, la voy a marcar el volumen hacia una velocidad o hacia otra. Y en función de lo que yo estoy esperando, yo necesito cortar antes o después. Es decir, yo parto de 5 grados de temperatura en leche, a los 40 grados de temperatura en unos 5 o 6 segundos he conseguido un volumen, y a partir de ahí, ¿qué tengo que hacer? Empezar a romper esa burbuja que genera, homogeneizar la crema o la espuma que había generado, convertirlo en crema, hacer que rompamos todas las burbujas que hemos generado y hacerlas uniformes, ¿vale? Hacer que sea bastante más flexible, bastante más elástica, que luego además haremos que sea todavía más brillante, más elástica y más fácil de trabajar, pues haciendo un ejercicio que es mover la jarra, que luego veremos, en el que vamos a estirarla y vamos a hacer que brille y que sea más fácil de manejar a la hora del vertido, ¿vale? En esta gráfica hay una cosa que tenemos que tener muy en cuenta. Esta gráfica sobre todo la usamos para explicar una parte muy importante. Cuando decimos que la leche desde frío emulsiona mejor, lo decimos porque tenemos más tiempo de trabajo. Si yo empiezo a emulsionar a 25 grados,
es muy fácil, en muy poco tiempo voy a llegar a los 65 grados. Si yo parto de 25 grados y en 2-3 segundos ya me ha subido a 40, no puedo controlar tanto esa explosión o ese arranque, como en 5 segundos ese arranque de volumen que voy a generar. Por lo tanto, es muy importante que trabajemos desde una temperatura más baja. Eso me va a permitir trabajar más tiempo esa emulsión, esa preparación primero de volumen y luego la texturización o la homogeneización de la espuma que he generado. Bien, esto es muy importante porque mucha gente cree que la leche fría simplemente emulsiona mejor porque sí, simplemente es que emulsiona mejor porque si la dejamos quieta luego, en mitad de la emulsión, va a empezar a homogeneizarse mucho mejor. Si no lo hacemos, es posible que todavía cuando tenía que llegar la parte de emulsión, perdón, de homogeneización, ya nos hemos pasado de temperatura y hay una cosa que luego veremos, es que no la vamos a poder resolver, y es que se crea una espuma, es imposible de manejar y a partir de 70 grados ya primero la textura se pierde y a partir de 80 lo que decíamos el otro día y que lo volveremos a decir aquí mil veces y es no sabe como tiene que saber, es decir, la leche tiene que ser dulce y si pasamos de esos 80 grados ese dulzor lo perdemos. Esta cantidad de proteína que tenía la leche, que decíamos que tenía una cantidad de proteína más o menos entre un 3-4% de proteína, se rompe, cambiamos, generamos una reacción que rompe la proteína, rompe la caseína y al final convertimos la leche en un producto que ese dulzor nos lo va a perder, ¿vale? Entonces es muy importante no perder ese dulzor porque al final, lo de siempre, nos encontramos con situaciones en las que se usan cremas concentradas para disimular ciertos sabores amargos o nos encontramos con el uso de 2-3 azucarillos para intentar bebernos una bebida pues, que realmente no es agradable. La pregunta habitual cuando hablamos de temperatura, la más habitual de todas, es que yo en mi establecimiento tengo 3 o 4 clientes que me piden hirviendo. Vale, una cosa que tiene que quedar muy clara y nosotros lo decimos en todos los cursos, ¿eh? Quien lo quiera hirviendo, hirviendo, si no voy a decir que no. Pero tenéis que saber o tenemos que saber qué es lo que le estamos haciendo a esa leche. Y tenemos que saber que esa leche que le vamos a dar a esa persona que lo quiere hirviendo, que le da igual, que no tiene sensibilidad en la boca o que no desea la leche de otra forma más que a una temperatura pues, de lava de volcán, pues esa gente, perfecto, le podemos dar eso, pero lo que nos sobra no se lo podemos dar a otra persona, porque lo que nos sobra sabemos que está mal y lo que estamos haciendo muchas veces, o no lo sabemos, pero lo sabremos a partir de hoy, muchas veces lo que estamos haciendo es dar un producto negativo o sabiendo que no está en las perfectas condiciones de sabor y de calidad como tendría que estarlo y darlo a otra persona, al siguiente cliente, al final es dar un producto en unas condiciones negativas. ¿Vale? Al final, esto es lo de siempre. Si mucha gente nos dice, bueno, pero a mí los clientes no se me quejan. Bueno, a mí me dan miedo los clientes que no se quejan, ¿eh? Me dan muchísimo miedo porque la peor queja que te puedes llevar es no volver. Entonces, la queja más peligrosa es la del silencio, la de, bueno, pues no me ha gustado, no vuelvo y ya está. Y esa es una queja muy peligrosa, nos la trasladan muchas personas, muchos clientes, eso de que no reciben quejas, pero que a veces, y esto también nos lo han trasladado, pues sin saber por qué, y a veces, y en esta ocasión, este ejemplo es buenísimo, ir prácticamente hirviendo la leche, porque mucha gente la llega a calentar muy por encima de la temperatura necesaria, llegan a perder clientes. Llegan a perder clientes pues porque otros de alrededor ya empiezan a trabajar mejor la leche, empiezan a trabajar mejor el café y al final, aunque tengas el mismo producto, pierdes percepción de calidad. Pierdes calidad, de hecho, y al final el cliente lo nota. El cliente no tiene que ser un catador de café para entender que un café está más agradable o menos, ¿vale? Por lo tanto, muy importante esto de la temperatura de leche. Si un cliente me insiste y quiere hirviendo la leche, yo se lo daré, por mucho que lo intentaré que no, pero bueno, si lo quiere así, se lo daré. Pero
tengo que saber lo que le estoy haciendo a esa leche y evidentemente tener apartada esa jarra para luego, si la quiero volver a usar con otra persona que lo quiera así, pues bueno, se lo podré utilizar, pero si no, pues a poder ser tratar de emulsionarlo justo, calentarlo justo y no dárselo a nadie más, ¿vale? Es un error bastante habitual, ¿vale? Mezclamos con leche nueva y parece que no pasa nada, pero el sabor está cambiando, está perdiendo calidad. Por lo tanto, muy muy importante que la temperatura de leche la respetemos. Bien, tenemos lo que decíamos en la gráfica, de 5 a 65 grados hemos puesto, desde temperatura de nevera hasta temperatura de la emulsión correcta, cómo tenemos que trabajar. Os voy a enseñar un poco un termómetro que tenemos nosotros, ¿vale? Es un termómetro que tenemos, epa, a ver si enfoca bien, vale. Bueno, yo creo que se ve, ¿no? Un termómetro que con el que trabajamos, puesto en la jarra, ¿vale? Con el que solemos trabajar. De esta forma, pone ahí, este va muy bonito con el logo de Baguette. ¿Y en rojo qué pone? Pues evidentemente en rojo está marcado, vosotros igual no lo veis del todo bien, os lo digo, 70 grados en adelante, ¿vale? Lo pone, pasa que ahí no sé si llegáis a leerlo, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo. Epa. Aquí tenéis lo que decíamos antes, la temperatura a la que tenemos que llegar y a la que no tenemos que llevar, ¿vale? Esto lo podéis coger, apuntar. Lanzaremos, por cierto, muy importante, os lo habéis pedido mucha gente. El otro día, después del curso, nos pedíais mucha gente qué iba a pasar con esos datos, que esas presentaciones, esos datos que estábamos plasmando en la presentación del viernes. Tanto la del viernes, la de hoy, la del miércoles, el resto de días, empezaremos a, en nuestra página web, en baguette.com, empezaremos a, en la parte de Rincón Barista, a plasmar todo lo que vayamos sacando, ¿de acuerdo? De forma que podáis coger apuntes, todo lo que no tengáis que estar delante de la pantalla del ordenador, del móvil, de la tele, ahora apuntando, si queréis sí, pero bueno, que podáis en cualquier momento consultarlo en nuestra página web y que podáis ver todo esto que estamos enseñando, ¿de acuerdo? Bien, volvemos un poco a la pantalla que os enseñaba, donde tenéis cómo es una emulsión correcta y cómo nos encontramos en algunas ocasiones que seguramente, esto mucha gente nos dice, nos viene y dice, pues esta es la que hago yo, ¿no? Y cuando venís algunos en grupo, cuando venís cuatro o cinco del mismo local, es muy gracioso cuando señaláis los unos a los otros y dice, esta es la leche que hace este y yo hago esta otra. Y es porque la forma de emulsionar, de mover la jarra, y esto tiene que quedar siempre muy, muy claro, ¿eh? Es decir, a mí me enseñaron a coger la jarra y hacer esto. Y arriba, abajo, y arriba, abajo. Y a hacer mucho volumen. Y a mí me enseñaron a que si tenía prisa y tenía que poner otras cosas cuando yo estaba detrás de una barra, yo tenía que estar dejando la jarra y cuando el sonido cambiase, ir a por la jarra y pararlo. Vale, pues esas dos son las más incorrectas, las peores formas de trabajar la leche. ¿Cómo tenemos que trabajar la leche? Pues lo veremos ahora, pero lo que tenemos que lograr es esta de la izquierda, ¿vale? Textura fina, brillante, elástica, es de sabor muy dulce, es una leche que no ha pasado de esos 65 o 70 grados, porque si no es sabor dulce ya lo perderíamos. Cuanto más baja es la temperatura, pues evidentemente conseguiremos una mejor elasticidad, luego veremos cuando nos metamos a hacer latear, y evidentemente el posgusto, el sabor final, todo lo que vamos a conseguir generar es una mejor sensación en boca. Otra cosa muy importante, el volumen que podamos conseguir de emulsión, ese 25-30% de volumen, es un volumen no de aire, o sea, es aire por supuesto, pero es una sensación táctil muy diferente a la que muchas veces hemos generado cuando hacemos como lo de la derecha. Es decir, volumen de burbuja grande, visible, eso sí que es todo aire,
y al final, pues bueno, vuelvo a lo de antes, ¿no? Sabores amargos, sabores que son muy agresivos. Hemos perdido la sensación de dulzor, hemos perdido, hemos matado el sabor también principal del café, que tendría que ser la base de esa bebida. Y lo que decíamos antes, pues posiblemente incluso la pérdida de clientes. Y muy importante, muy importante, esto creo que lo hemos remarcado, tenemos datos además, ¿no? De clientes que nos lo han dicho muchas veces. Nadie se queja a nosotros, pero vendemos menos. Y resulta que el de enfrente o el del lado vende más. Es decir, los clientes no han desaparecido, simplemente se han ido al que estaba trabajando mejor. Esto nos ha pasado muchas veces. Y una de las razones ha sido esta en muchas de las ocasiones, ¿eh? Todo lo que veíamos el viernes influye, lo vamos a recalcar otra vez cuando empezamos la parte de práctica, la parte de expreso, un poco cómo tiene que ser esa base, y si esa base no la cuidamos va a influir también, pero esto es vital, ¿vale? Nos hemos encontrado en muchas ocasiones una cosa que, bueno, pues que algunos igual todavía hacéis por costumbre, pues porque todavía igual lleváis haciéndolo. Pero termo de leche, yo me he encontrado termos de leche a 85 grados al baño María, abrir el grifo y luego volver a calentar. Evidentemente la leche esa pues estaba como estaba. Y esto pues es uno de los ejemplos que muchas veces digo, pues que son además los que se me quedan a mí en el recuerdo, esos ejemplos de gente que se nos ha quejado diciendo, joder, se me ha ido al de enfrente o se me ha ido al lado poco a poco, sin yo darme cuenta, y sin recibir quejas directas. Simplemente el cliente se iba al de enfrente o a algún establecimiento de la zona que lo estaba haciendo mejor, simplemente por eso. Y no tiene que ver con dibujitos, ¿eh? Tiene que ver con calidad, muy importante. Bien, y vamos a hablar de EPA, qué es lo que nos vamos a encontrar. Vamos a hacer una primera prueba donde vamos a hacer esta parte. Vale, volvemos a hacer, vamos a coger una jarra de leche, vamos a verter un poquito de leche. ¿Vale? Y vamos a hacer un gesto, ¿eh? Vamos a coger ahora la cámara, vamos a ponerla como el otro día. Y vamos a hacer una emulsión hasta la temperatura que no deberíamos de tocar. ¿De acuerdo? Un poquito más. Cambiamos la cámara y vemos cuál es esa que veíamos en pantalla, que ahora la vais a ver cómo la estamos trabajando. Ahora me oiréis mejor porque el micro lo tengo aquí. Esta que no teníamos, que teníamos en pantalla, que tenemos que trabajar correctamente, ¿eh? Siempre esto antes, siempre vital, ¿vale? Y ahora vamos a hacer un gesto muy habitual, ¿eh? Pongo la jarra hasta abajo, el punto vaporizador, abro del todo y dejo, evidentemente, lo que hace mucha gente es, ni siquiera sujeta la jarra, la deja en bandeja y deja que la bandeja, pues que el vaporizador esté trabajando mientras estamos haciendo otras tareas. ¿Qué fallo me voy a encontrar en este caso? Bueno, ya veis que la temperatura es altísima, ¿vale? Bien, ni siquiera he dejado que cambie la temperatura. Se me ha empañado un poco el termómetro. Veis que marca, epa, no sé si lo veis, casi 90 grados. Bien, vamos a coger otra jarra. Cogemos otra jarra. Limpiamos otra vez. Por supuesto, esto teníamos que haber limpiado antes, siempre. Y ahora sí, punta de vaporizador. En este caso, yo el otro día lo ponía en este otro lado. Lo vamos a poner igual, creo que además así lo veis un poquito mejor. A ver, os lo voy a colocar. Vale. Lo veis bien, ¿verdad? Bien. Punta de vaporizador. Estamos con un agujero prácticamente rozando el vaporizador. Repito como el otro día, las 12, las 6, las 3, las 9, como un reloj. Vamos a poner como a las 4, un poquito inclinado y sin que toque la pared. Generamos volumen, bajamos, ya no bajamos más.
Hemos bajado unos milímetros, ¿eh? Muy poco. Y empezamos a emulsionar. Ya ahora mismo la leche está girando. Estamos empezando a quemarnos esta mano. Calentamos y vamos a parar más o menos por ahí, ¿vale? Fijaros que la temperatura a la que está parando son 65. A mí me gusta parar un poco menos, ¿vale? Pero bueno, vamos a dejar esa temperatura. Bien, una cosa que me gustaría que hiciésemos. Epa. Va. Una cosa que me gustaría que hiciésemos siempre es comparar lo que estamos sacando de una jarra a otra. Esta la tengo muy por encima de la temperatura indicada, la ideal, y esta la he emulsionado un poco por debajo. Si esto lo plantáis delante de una taza, vais a ver dos cosas. Aquí no sé si se llegará a ver del todo bien. Vamos a plantearlo con dos tazas pequeñitas, esto siempre me gusta hacer, pero fijaros que lo primero de todo, la emulsión ya no ha sido correcta y lo vamos a ver en taza. Primero, esta es una temperatura muy alta y en este caso, esta se ve más elástica. La emulsión es bastante más gruesa, más voluminosa. Y una cosa que aquí quizás no se llega a apreciar del todo bien, pero cambia incluso el color. Los que habéis estado en uno de nuestros cursos lo habéis visto porque lo hemos hecho muchas veces. Esta temperatura por debajo de 70 grados está más o menos, es un color muy, muy, muy blanquecino, muy, muy blanco. Y esta en cambio se ha oscurecido un poco, ¿vale? Quizás en pantalla no se llega a ver del todo bien, pero ha perdido incluso color. O sea, ha bajado el tono. Entonces, lo que me importa es cómo se comporta luego además también en calidad, en sabor y en el vertido. Vamos a hacer una cosa que va a ser hacer ahora mismo dos expresos, dos extracciones en dos tazas diferentes y vamos a verter las dos jarras. ¿Vale? Cogemos el porta, limpiamos, esto como el otro día, limpiamos perfectamente, dosificamos. Decíamos el otro día que también nivelamos un poco y prensamos con fuerza para, no con todas nuestras fuerzas, pero con firmeza para que la extracción sea adecuada. Pulgamos siempre el grupo para que no haya pérdidas de... para que no haya restos de cafés anteriores que podamos extraer con este agua nueva. Y hacemos una extracción, ¿vale? Bien, hacemos una extracción que ahora repetiremos cómo tiene que ser, ¿vale? Esos 25 segundos para extraer aproximadamente unos 30 mililitros aproximadamente de líquido, ¿vale? Bien. Tenemos más o menos. Bien. Tenemos dos tazas. Ahora mismo, dos tazas iguales. A una voy a usar la jarra con una temperatura por encima, en este caso prácticamente con 80 grados, que por mucho que la texturice, por mucho que la mueva para darle ese brillo, esa elasticidad, pues me va a costar, y a la hora de verter me voy a encontrar con una cosa, y es que por mucho que hago los juegos que hago para dibujar, bueno, pues ya veis lo que ha salido. Esto es lo máximo que puede salir, ¿eh? Tampoco os creáis que ya ha salido un poco de casualidad, pero realmente a la cámara no sé si se llega a ver, pero aquí es horrible. O sea, la textura es mala, es fea, no tiene elasticidad, no tiene brillo. El brillo que veis es un poco reflejo obvio de las luces que tenemos aquí, pero está llena de burbujas, ¿eh? Aquí quizás no se ve del todo bien, pero tiene muchísimas, muchísimas burbujas. Epa. Vale.
Bien, y ahora sí, vamos a coger la otra jarra. Bueno, siempre quitaríamos, pero ya lo más o menos lo hemos hecho, luego lo haremos, ¿eh? Quitaríamos de una jarra a otra y verteríamos, vamos a verter la parte primero líquida. Nos acercamos un poco y ahora sí, aunque no hemos hecho un dibujo fantástico por una razón que os voy a explicar ahora, bueno, pues tiene elasticidad, tiene volumen, tiene más brillo y tiene dulzor, muy importante, que ahora no lo... El dulzor no se puede ver, hay que probarlo, pero se aprecia perfectamente a la hora de tomar cómo esta bebida está muchísimo más agradable que lo que nos podemos encontrar con la bebida anterior. Bien, lo de que no ha salido del todo bien tiene que ver con varios motivos. Lo primero de todo es hemos dejado muchísimo tiempo emulsionada la leche en la jarra. No hemos jugado contra la jarra, no la hemos quizás texturizado bien, esto lo vamos a hacer ahora, pero esto nos ha hecho que la crema se concentre más en el medio, que quede más elástica, que quede más sólida, y luego a la hora de trabajarla nos cuesta un poco más de verter con cierta elasticidad de forma que podamos jugar bien con ella. ¿Vale? Esto es lo que hemos conseguido con la primera emulsión, con esos aproximadamente 90 grados prácticamente, y en la situación, en la siguiente imagen, podemos ver qué es lo que tenemos que buscar, ¿vale? Qué es lo que tenemos que trabajar. Bien. Esa textura fina, que sé que dé volumen y que podamos jugarla luego además para trabajar con incluso decoraciones como los de la tea. ¿Vale? Antes de pasar a bebidas vegetales, os digo otra cosa. Hemos hablado de temperaturas, hemos hablado de emulsión. Aquí hay una parte donde siempre vamos a pelear y es quiero hacer un dibujo muy 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 fino, muy 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 elástico, quiero hacer un dibujo que sea súper técnico, súper bueno, súper bueno. Primero de todo, eso es mucha práctica, pero segundo, cuidado porque cuanto más fino, más elegante le queramos un dibujo, menos temperatura necesitamos. Y esto es vital porque con 65 grados quizás un dibujo muy técnico, muy, muy, muy elaborado, muy definido, seguramente no nos quede. ¿Vale? Es más probable que nos quede más definido con 50 que con 65. Y aquí entrará el típico dilema de esta leche, sí, es muy bonita, este café con leche es muy bonito, o este cappuccino es muy bonito, pero no tiene la temperatura que yo busco en una taza de café. Bien, consumidor al final muchas veces esa parte pues no la entiende, es decir, o dibujo, entonces no podemos darlo todo. Tenemos que tenerlo en cuenta, ¿eh? ¿Vale? Hoy vamos a trabajar sobre todo para nuestro día a día y por lo tanto no estamos trabajando hoy para un campeonato de latte art, no estamos hablando de un campeonato de dibujos, estamos hablando de un campeonato más duro que es el nuestro día a día, que es el que nos hace facturar, ¿vale? Que ese sí que es importante y en ese caso es el cliente el que va a darnos el ok y es el cliente el que tiene que volver y para que vuelva tenemos que agradarle en todos los sentidos. Entonces, cuidado con el tema de tratar de buscar dibujos muy muy finos. Una crema más fina es temperatura más baja, ¿vale? A mí me encanta, pero no a todo el mundo le gusta, ¿vale? Bien, y antes de empezar a hacer esos corazoncitos, vamos a definir una cosa que cada día está más en auge, ¿vale? Esto es una cosa que además nos demandáis constantemente. Últimamente estamos siempre con... quiero aprender a emulsionar con leche de soja, bueno, mal llamada leche porque realmente es una bebida vegetal, pero bueno, soja con avena, con almendras, con bebida de almendras, bueno, pues, todo esto que al final nos encontramos en nuestro día a día. El otro día decía, pues hace poco estuve con unos amigos que me presentaron una leche que habían sacado de guisantes. Bueno, yo lo primero que dije fue, joder, eso no puede estar bueno, de guisantes. Y realmente estaba delicioso, estaba súper dulce, estaba muy bien trabajada. Esa bebida estaba fantástica. Y os he puesto aquí en esta pantalla, un poco a nivel general, qué es lo que nos va a aportar una leche y diferentes bebidas vegetales, ¿no? Sobre todo me gustaría que nos fijásemos en un parámetro que es vital para entender un poco cómo cuesta a veces
y cómo es más difícil emulsionar, ¿no? Si os fijáis donde pone proteína, en la parte de arroz pone 0,1 gramos. Fijaros, comparado con una leche entera, una leche de vaca, que pone 4,1. El cambio es abismal, ¿no? Es brutal. Entonces, a la hora de trabajar, esto nos hace entender tanto las grasas que aportan como la proteína, sobre todo, lo que cuesta llegar a emulsionar una jarra con bebida de arroz, por ejemplo. Entonces, hay que entender cómo es la composición de cada uno para saber por qué unas sí y otras no, ¿vale? Pero como podéis ver, casi todas podemos emulsionarlas. El otro día hacía un ejercicio que los que lo visteis, genial, porque podéis trabajar con él. Los que no lo visteis, lo voy a volver a repetir para que entendamos por qué es tan importante trabajar con trabajar una forma de emulsión. Este ejercicio es coger una jarra de leche, llenar de agua, darle un pelín de leche normal, de leche entera de vaca, un pelín, muy poco, nada, estamos hablando de media onza prácticamente, quizás ni eso, muy poco, y tratar de emulsionar con ello, ¿vale? Esto nos va a ayudar a poder emulsionar más fino, aprender mejor sobre cómo emulsionar, y cuando vayamos a hacer los lattes, cuando vayamos a hacer los dibujos, poder trabajarlos mejor, ¿vale? De una forma mucho más sencilla y más cómoda. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, vamos a hacer ese ejercicio, y pasaremos a la siguiente fase, pero primero quiero que manejemos perfectamente una emulsión de leche, con agua. Entonces, nos ubicamos como antes. En este caso, vamos a emulsionar agua, para que no des agua. Os lo pongo en la pantalla. Bien, podéis ver cómo lo que tengo aquí es agua solamente. Tengo otra jarra, en este caso también le voy a poner un termómetro, ¿vale? Y leche, ¿cuánta leche? Pues fijaros que poca, ¿veis? Solo eso. Más desnatada que esto no hay nada. Cuando mucha gente me preguntáis, oye, ¿y la leche desnatada se puede emulsionar? Por supuesto. Perfectamente, si puedo emulsionar esto, se puede emulsionar leche desnatada. Vale, vemos bien, siempre la punta de vaporizador rozando, además aquí se ve mejor, ¿vale? Se ve hasta donde entra prácticamente. Abrimos, bajamos, y uno abajo más. Esa es una forma de emulsionar, hay más. Podemos ubicar el vaporizador en una posición concreta y dejarlo quieto, pero bueno, esta es una que yo creo que es la estándar, que con cualquier cafetera con la que trabajéis podéis trabajarlo. Fijaros en esto, ha crecido el volumen de leche. Lo vamos a ver ahora en un vaso, ¿vale? Vamos a volver a ver lo que vimos el otro día. Bien, lo ponemos en pantalla principal. Con momentos de cámara se marea. Y ahora sí que vale. Y ahora sí que podemos ver cómo qué es lo que hemos generado. Bien, vamos a ponerlo en grande. Tenemos aquí este vaso de café irlandés. Otro día usaremos esto para hacer bebidas especiales, bebidas que tenemos preparadas para prepararemos para aprender a hacer cosas diferentes, ¿vale? Siempre texturizamos, damos estas vueltas como si fuese una copa de vino, ¿vale? ¿Sabéis por qué se mueve la copa de vino así, no? Para, en caso de que salpique, en ese sentido, te salpicas hacia ti y no hacia el frente. Yo las copas de vino las hago al revés.
Intento moverlas al revés porque yo paso de mancharme. Entonces, no, es broma. Entonces, vamos a verter esta emulsión que hemos conseguido. Pero vais a ver cómo hemos conseguido una buena emulsión, pero era todo agua, ¿vale? Todavía nos ha quedado un poquito aquí, ¿vale? Era todo agua, pero hemos conseguido una espuma, una crema de... Está subiendo ahora una crema, de leche partiendo de agua. Habíamos empezado en este punto y hemos subido hasta aquí, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante saber manejarse con una textura de este tipo. Fijaros que hemos generado crema. En este caso no demasiada, pero hemos generado crema y esto nos va a permitir trabajar mejor la emulsión. Cuando empecemos con leche, esto va a ser súper sencillo, ¿de acuerdo? Entonces, practicaros que no lo hayáis hecho de esta forma y como vamos a volver a repetir además, no lo hayáis hecho hasta ahora de esta forma, practicad mucho con esta técnica que al final os va a ayudar a que cuando lancéis con leche, ¡buah! Súper fácil, súper rápido. ¿Vale? Muy bien, pues vamos a pasar a hablar de jarras, ¿no? De esa herramienta tan vital para saber trabajar la leche, para saber emulsionar, para saber verter la leche de forma que podamos trabajar perfectamente esa emulsión que nos dé una calidad perfecta y una presentación perfecta. Bien. ¿La jarra cómo ha de ser? Como dice la pantalla, sobre todo, muy importante que sea de un tipo de jarra con una salida que empiece desde la mitad. Vamos a empezar aportando, como aparece en la pantalla, leche inicial más o menos hasta esta altura y vamos a tratar de generar más o menos ese 25-30% más de volumen que luego a la hora de trabajar, de verter, pues esa salida que aparece tan larga, tan pronunciada, nos va a permitir jugar con más líquido, más crema, como nosotros deseemos. Por lo tanto, es vital que nosotros tengamos una herramienta que sea cómoda para poder trabajar. Os voy a enseñar varios modelos de jarra. Aquí tengo algunos. Voy retirando alguna cosita. Y os voy a enseñar en la pantalla más grande, perdón, en la pantalla de mano, os voy a enseñar, pues como estáis viendo, este modelo de jarra. Os voy a enseñar otros modelos, otros modelos donde se ve perfectamente cómo ha de ser esa jarra, ¿vale? Esta me gusta mucho, está más cara, claro, pero bueno, material, pero es la forma que tiene. Pero cómo no ha de ser, bueno, por cierto, incluso ahora de emulsionar, no todas tienen asa, hay algunas que tienen esta gomita para poder trabajar sin el asa. Vale, muy importante que tratemos de evitar, lo decía ya el otro día, este tipo de jarras, ¿vale? Que no nos van a permitir verter como queremos. Muchas veces nos encontramos establecimientos con jarras de este tipo, con una cucharilla, pues para ir vertiendo mientras voy aportando y al final jugar con crema, con aportando con la cuchara, con el líquido, y no estamos dando de una forma fluida, estamos tardando más y, por supuesto, lo de dibujar, olvídate. Entonces, esto es muy importante, mantener esa parte bien cuidada, ¿vale? Que la herramienta sea adecuada. Esta la quito, la escondo, no la quiero más y me voy a las que yo uso habitualmente, que habéis visto que son, pues, de diferentes modelos, pero todas con una parte en común, ¿de acuerdo? Bien, pues, sabiendo todo lo que hemos dicho hasta ahora, vamos a irnos a una parte que tenemos que queremos aprender hoy, ¿vale? Es decir, esta es la base, pero vamos a trabajar ese corazón, esa espiga, ese tulipán y alguna cosa más que podremos hacer, pero partiendo de todo esto. Bien. El otro día decíamos, para los que estuvisteis viéndolo, y lo podréis ver otra vez, porque lo repetiremos. El otro día decíamos cómo tiene que ser la base, ¿no? El espresso. Y pues vamos a hacer ahora una presentación de cómo tiene que ser ese espresso.
Para ese expreso, yo necesito una cosa vital, que es cómo tiene que ser la caída, cómo tiene que ser la velocidad de caída y cuánto tengo que llenar. Voy a usar una taza de café con leche y voy a usar un medidor de expreso, un medidor de extracción, de forma que sabré cuánto y en cuánta cantidad y en cuánto tiempo lo estoy extrayendo, de forma que podré saber qué estoy extrayendo realmente de los solubles necesarios de un café. Otro día hablaremos de cómo medir esos solubles, otro día nos meteremos más a fondo en este tema, pero a nivel básico, como decíamos el otro día, a nivel estándar, ese tiempo y esa cantidad ya nos va a decir un poco si nos estamos acercando o lo estamos haciendo correctamente bien. Bien, nos vamos a hacer un expreso. Entonces, como siempre, empezamos con la base. ¿La base cuál es? Cogemos el porta. Voy a coger este porta de 2 porque voy a medir expreso en medidor y en taza. Y después la taza la vamos a trabajar para hacer una espiga o un corazón o lo que queramos. En este caso vamos a intentar hacer un corazón. Bien. Repetimos lo del otro día. Es decir, hemos limpiado, hemos pasado con un trapo para tratar de limpiar perfectamente ese cacillo, ese uno de los filtros que tenemos para trabajar con la extracción del café. Hemos limpiado uno, ahora vamos a limpiar el otro, ¿eh? Hemos limpiado el que teníamos, que os enseñaba el otro día, que era este, que era el que está metido, perdón, hemos limpiado este, pero vamos a limpiar este, que no lo veis directamente, pero es vital para saber cómo tiene que ser esa extracción lo más limpia posible, ¿vale? Vamos a hacerlo con tres dedos equidistantes, lo más horizontal posible, con resistencia, haciendo que el agua extraiga lo que necesita del café. Me voy a llevar la cámara una vez más, ¿vale? Me llevo la cámara, la pongo en una posición en la que podamos ver bien cuánto voy a llenar y en cuánto tiempo voy a llenar esa taza de café. Como decíamos, purgo, coloco el porta, doy y empiezo la emulsión. Bien, como veis, estamos llenando y más o menos ahí ya llevamos unos 22 segundos, 23. Bien, vamos a parar ahí y fijaros en la medida que estamos, ¿eh? Fijaros en cuánto estamos. Es una taza de café con leche. ¿Cuántas veces llenamos más que esto? Bueno, lo decíamos el otro día, muy, muy, muy a tener en cuenta, porque esto nos va a decir si estamos extrayendo correcta o incorrectamente un café, ¿vale? En muchos casos se da una extracción incorrecta y, por lo tanto, un sabor más duro, más amargo, más seco y con unas notas de astringencia superiores. Por lo tanto, esta cantidad es perfecta para hacer lo que decíamos de una buena extracción. Bien, volvemos a trabajar sobre la taza de café que queremos trabajar ahora mismo. Bueno, esto que sepáis, que a ver si se ve. Vale. Hoy he puesto una pieza, estáis viendo la parte de arriba solamente, pero que sepáis que esta pieza, esto, que hablaremos otro día de ello, es una despulpadora de café, ¿vale? Sirve para lo que explicábamos el otro día, eso de quitarle una de las partes de las cascarillas de las capas al café, ¿vale? Antes de meter en un saco. Vale, esta me la traje yo de Brasil, no voy a contar cómo, porque bueno, creo que ha prescrito, ya se puede. Pero la metí en una mochila, la compré en un agricultor y me la traje. Como ha pasado más de 10 años, yo creo que eso ya no es delito. Bueno, tampoco es algo tan malo, pero me traje una despulpadora pues de un agricultor que, bueno, de una tienda de agricultores. Y esto, entonces, esta pieza, estáis viendo, me he fijado antes que realmente se estaba tapando, veíais una pieza roja, pero no veíais a qué pertenecía y he querido explicarlo. Bien, volvemos a la parte del expreso.
Y ahí tenemos la medida que necesitamos, que en este caso está representada en un medidor y lo tenemos en un vaso. Bien, hemos dicho antes que teníamos una taza y queríamos emulsionar. Vale, vamos a emulsionar, en este caso, si luego queremos una taza, con una jarra más pequeña. Vale, tenemos, voy a enseñaros este modelo de jarra, que es, lo digo porque lo tengo por pares, ¿no? Cada modelo en pequeño de 350 y en este caso de 500 mililitros. Tengo modelos de 350 y de 600, ¿vale? Pero el mismo modelo, lo mismo este otro modelo, ¿vale? 350 y 500 mililitros, ¿vale? Y es bueno que tengamos siempre un par de jarras, bueno, mínimo, para poder trabajarlo. Pero sobre todo es bueno que podamos tener esas jarras orientadas al tipo de consumo que vaya a tener. Bien, voy a coger una jarra de leche de ya fría, de nevera. Vale. Y lo que decíamos antes, vamos a, esto lo he cogido directamente de la nevera, vamos a llenar, fijaros, hasta ahí. Y ahora sí, vamos a emulsionar solamente lo que necesito, ¿vale? Vamos a tratar de que sobre lo mínimo posible. Vamos a emulsionar, luego lo haré, no voy a llevar la cámara otra vez, pero sí que la llevaré de otra vez. Voy a emulsionar. Veis igualmente, siempre, purgamos, vamos a bajar, va a ser muy rápido, por eso no me he traído la cámara, porque en este caso, al ser menos cantidad de leche, voy a llegar antes a la emulsión que yo deseo. ¿Vale? Incluso la he dejado un poco por debajo de 60 grados, ¿vale? Importante. Pero siempre, siempre, fijaros, y ahora sí que nos vamos aquí. Siempre es importante. Se ven las hojas del cafeto. Bueno, mal no quedan tampoco. Bien. De cafeto, sí, tenemos varios en esta planta. Bien. Fijaros cómo siempre movemos aquí o al aire. Pero fijaros qué bien brilla ahora mismo. Qué bien queda. Y ahora sí. Siempre, una cosa muy importante. Siempre. A otra jarra un poquito, siempre inclinada para no provocar burbuja, ¿vale? El asa, decíamos el otro día, cogemos la taza de abajo, nunca de la parte de arriba, evidentemente, porque lo estoy haciendo ahora, pero está mal hecho, aquí bebe el cliente, ¿vale? El asa, ¿hacia dónde? Hacia mí. ¿Por qué? Porque yo lo voy a presentar de forma que el cliente me vea, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver si nos sale un tulipán y luego explicaremos el corazón. Vamos a intentarlo, ¿vale? Sobre todo porque en esta jarra me gusta hacer tulipanes. Pero bueno, a ver si sale. Vale, líquido, líquido, líquido. Un poquito. Ta. Ta. Y el último. Vale. Bueno. Mejores también me han salido. Pero aquí tenemos. No sé si se ve. Me hace brillo ahí, pero bueno. Es difícil, ¿eh? Es difícil. ¡Ay! Ahí se ve. Vale. Es difícil controlar los brillos de la lámpara, ¿no? Pero si os fijáis, partes muy importantes. El dibujo, bueno, no es de campeonato precisamente, pero bueno, ahora veremos un poco cómo hacerlos mejores. Muy importante que sea simétrico, que sobre todo que el dibujo esté mirando al cliente, porque el asa en este caso está a la derecha perfectamente para que el cliente, cuando la vaya a coger, el dibujo le mire a él. ¿Vale? Esto parece una tontería, pero es vital para que cuando vayamos a dibujar entendamos el por qué coger de una forma la jarra o de otra. Hombre, habrá gente que diga, bueno, yo soy zurdo. Bueno, pues evidentemente el asa pues tendrá que mirar al lado opuesto, evidentemente. Pues porque yo a la hora de... a los dos. A la hora de dibujar, sí, exactamente. Lo que haremos será dibujar de forma que al final la jarra, evidentemente, queda de la otra forma. Perdón, la taza. Y al final lo interesante es que por protocolo
el asa mire hacia un lado, hacia la derecha. Por protocolo suele ser ese lado. Y si alguien lo quiere hacer al revés, pues porque entiende pues, que conoce a su cliente y dice, no, es que me conozco a un cliente que es zurdo y le gusta tener la asa de otro lado. Bueno, pues, pero que sepamos el por qué ponemos a un lado y a otro el asa. Lo que es una cosa es el protocolo, luego evidentemente no hay que ser, hay que ser un poquito más flexibles, y a veces pues entender el por qué. Pero la razón de colocar ese asa hacia mi pecho cuando estoy dibujando con la mano derecha tiene que ver con esta, ¿vale? Bien, pues ahora vamos a intentar hacer un corazón. Vale, volvíamos a decir lo de antes, ¿vale? Decíamos, yo quiero hacer un corazón, voy a coger una jarra de leche, ¿vale? Voy a ir vertiendo un poquito, en este caso voy a quitar un poco aquí. Vale, tenemos, voy a separar, tenemos la leche, la jarrita de leche, en este caso es de 600 mililitros. Llenamos hasta que empieza, no sé si lo podéis ver aquí, más o menos, en este caso además esta es de las que me lo marca, unos 300 mililitros aproximadamente de llenado, básicamente la mitad, en este caso no sé si se puede apreciar que cambia un poco el color, en la parte de fuera, si usase una de las metálicas se vería quizás mejor, pero lo que hemos hecho ha sido verter prácticamente hasta aquí, vale. Entonces, ahora sí, me voy a llevar la cámara y vamos a explicar. Antes de esto, me gustaría, para que no perdamos tanta elasticidad como antes, trabajar siempre la parte de la extracción, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos otra vez con la extracción, cómo tienen que ser esas cantidades, cómo tiene que ser esa extracción, y ahora empezaremos a emulsionar, ¿de acuerdo? Bien, cogíamos el portafiltro, ¿vale? Limpiábamos, y ahora siempre, ¿vale? Vamos a ponerlo delante para que podáis ver, prensamos un poco, ¿vale? Hemos nivelado un poquito y prensábamos de verdad. Muy importante, el otro día no lo comentábamos, pero es muy importante las alturas de la barra. De la barra donde estamos trabajando, ¿vale? De la mesa donde estamos trabajando. Tenemos que ser, y en este caso lo de prensar se nota, tenemos que trabajar con ergonomía. Es decir, yo tengo que trabajar de una forma en la que pueda agarrar el porta con el brazo en ángulo recto a poder ser. ¿Por qué? Porque muchos de vosotros os encontráis con portas que tenéis que agarrarlos a esta altura. Evidentemente no somos todos de la misma altura, pero cuanto más alto está la cafetera, más incómodo y más problemas de hombro nos vamos a encontrar o de codo a la hora de trabajar. ¿Vale? Y al final lo mejor es trabajar de esta forma, de manera que podamos castigar menos nuestro cuerpo. Cuando tienes que hacer 20 tazas al día no hay ningún problema, pero bueno, la mayoría seguro que hacéis más. La mayoría seguro que hacéis pues bastante más de 100 en muchos casos, y empezaréis a notar con el paso de los años que este gesto, cogiendo de arriba, pues igual no lo notáis, no sabéis por qué, pero se me carga más la espalda, se me carga más el hombro, tengo problemas, y aquí los fisios lo saben muy bien, tienen muchos problemas de que no trabajamos con el ángulo recto del brazo con el que teníamos que trabajar, ¿vale? Bien, volvemos a hacer la extracción, vamos a purgar, como siempre, coloco el porta, usamos. Y ahora, si ya tengo emulsionada, o emulsionaría ahora, perdón, emulsionada, perdón, tengo vertida la leche fría en la jarra, podría aprovechar este momento para hacerlo, pero me voy a llevar la cámara a bien. Y trabajamos otra vez la emulsión. Vale. Ponemos la pantalla para que podamos volver a ver la emulsión correcta. ¿Vale? Bien. Volvemos a colocar termómetro para que podamos verlo correctamente. ¿Se ve bien? Bien. Purgamos.
Y con la punta del vaporizador solamente metemos nada, un par de milímetros, lo justo para que uno de los agujeros esté en el aire. Abrimos del todo, estamos abriendo, las dos manos, muy importante, en la jarra, hemos bajado unos milímetros, dejo de bajar y ya no bajo nada. Emulsiono, estoy calentando solamente ya. Y fijaros que voy a parar un poquito antes que lo que le he hecho en la vez anterior, ¿eh? Purgamos, siempre, vital purgar. Fijaros que donde se pueda pegar por fuera, se puede pegar por dentro. A ver si vemos mejor ahora, 60 grados de temperatura, ¿vale? Como decía antes, incluso a algunos nos gusta más calentar menos, ¿eh? Y luego haremos otra práctica con menos temperatura. Bien. Vale, pues vamos a hacer esa emulsión, ese dibujo, ese corazón. Vamos a intentar hacer un corazón. Bien, pongo la pantalla otra vez para que podáis ver cómo. Vale. Emulsionamos, siempre texturizamos de esta forma. Cojo una de las tazas. Fijaros lo que voy a hacer ahora, ¿vale? No voy a verter, vuelvo a hacer lo mismo que antes. Sí, voy a llevarla a esta. Voy a hacer lo mismo que antes, no voy a verter directamente porque si no tendríamos una taza con mucha crema y otra con muy poca. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a quitarme la primera parte de crema, que luego la devolveremos, y esta taza, fijaros que estoy dándole unas vueltas, estoy manchando sobre todo de esos aceites del café para tratar de darle simetría a toda la parte del vertido, de forma que no se me vaya más a un lado que a otro. Vale, y ahora sí empezamos a hacer un vertido, manchamos, poquito, se me ha ido un poco, ¿eh? Me quedo en medio y ahora hacia adelante corto, ¿vale? Se me ha ido un poco, lo he dicho al principio del vertido, porque esta parte blanca, bueno, no es demasiado, pero sí que se me ha quedado un poquito más clarita, ¿vale? Fijaros que no tiene una simetría perfecta, es decir, el corazón está bien ubicado, pero aquí está muy oscuro y aquí un poco más clarito, ¿vale? Y eso ha sido porque a la hora de verter, pues he pegado sin querer con el líquido en el lateral, ¿vale? Esto, como iremos haciendo varios, iremos viendo diferentes resultados. Bien, lo mismo con la otra taza. Una cosa muy importante, fijaros que tenía aquí lo que nos hemos quitado de antes, ¿vale? ¿Y a dónde va? A la jarra principal, ¿vale? Bien, lo mismo, ¿eh? En este caso vamos a hacer algo diferente, ¿vale? Empiezo con el vertido, vale, un poquito más grueso, ¿eh? Y me ha quedado un poco más grueso. Luego haremos una emulsión más fina, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso ese corazón me ha quedado más bonito, ¿eh? Pero el tema del corazón parece una tontería, ¿eh? Pero los que se dedican a latear, gente muy buena haciendo esto, siempre dice que el corazón es de lo más difícil que hay, porque hacer algo simétrico sin tanta trazada es muy, muy, muy difícil a veces. Puede parecer sencillo, pero hay gente que siempre me ha dicho que le cuesta, ¿vale? Gente que se dedica mucho a todo esto. Algunos que han empezado aquí, aprendiendo a hacer esto, lo básico, y que luego se han dedicado incluso a, bueno, pues a participar o a ganar campeonatos o se dedican a hacer muchos dibujitos de latear y presentaciones increíbles. Vamos a seguir haciendo el corazón. Ahora lo vamos a hacer con una temperatura todavía un poquito más baja, ¿vale? He vuelto a verter leche fría, no he quitado nada de lo que había sobrado aquí, también es verdad que había sobrado muy poco, pero evidentemente, si queremos lo ideal, tenemos que ir con
leche reciente, limpia y tal, pero bueno, tampoco vamos a ir tirando los 20 mililitros que me van sobrando o los que sean cada vez que quiero hacer una especie, hacer una emulsión. Tendré que usar lo justo, pero tendré que usarlo, ¿no? Entonces, esto que decíamos antes, de vamos a hacer el corazón, vamos a buscar uno más parecido a este que vemos en pantalla. Vamos a seguir haciendo todas las partes. Para los que no lo habéis visto antes, volvemos a repetirlo. Volvemos a hacer otra prueba de corazones. Entonces, volvemos a limpiar el porta. Volvemos a limpiar perfectamente el porta con el trapo. ¿Vale? Evidentemente esto suele estar allí, pero bueno, así me podéis ver mejor. Así podéis ver cómo lo hacemos. Siempre probamos. Ponemos un par de tazas. Y volvemos a emulsionar. ¿Vale? Tenemos la jarra y ahora volvemos a emulsionar. En este caso, luego lo repetiremos, luego haremos ese movimiento de cámara, pero vamos a ir emulsionando. Purgamos. ¿Vale? Vamos bajando muy lentamente. Empieza a quemar. ¿Cuánto? 2 o 3 segundos y ¡pam! ¿Vale? Ahora yo creo que queda una crema todavía más fina. ¿Vale? Siempre muy importante esta parte, hasta donde se quede por, lo repetiré mil veces, hasta donde quede por fuera, también puede quedar por dentro y eso me va a estropear la emulsión. A estropear lo que hay en el vaporizador y me puede estropear siguientes emulsiones. Bien, y volvemos a ver cómo hacer el vertido tanto de una lo primero más importante, fijaros, yo creo que brilla más. ¿Vale? Que queremos más, lo mismo que antes, vertemos una primera parte. Vamos a moverlo. Lo mismo que antes, como si fuese una copa de vino, ¿vale? Vamos a quitarnos un poquito más. Epa. Y ahora sí que vertemos líquido, líquido, líquido. Me voy al medio, balanceo un poquito y empujo hacia adelante. ¿Vale? Ahora sí que queda un poquito más bonito. ¿Vale? Ha quedado un poco más presentable. ¿Vale? Más centrado. Ahora sí que está lleno de marrones por todas partes. En el día a día esto ya habéis visto que no se tarda nada. Tampoco es un campeonato barista, no es un campeonato de latear, en un campeonato de latear quedaría último, porque van gente muy buena. Pero en un día a día esto ya es algo que ojalá tuviésemos más a menudo, ¿no? Seguramente habrá gente que lo haga mejor, pero ojalá nos encontrásemos este tipo de presentaciones, por supuesto, siempre y cuando estén acompañadas de un buen sabor, ¿vale? Y ahora devolvemos toda la leche anterior. Siempre texturizamos o homogeneizamos. Cogemos la taza. Y lo mismo que antes. Me quedo en medio y empujo hacia adelante. ¿Vale? Otro. Corazón. Vale. Bien, lo podemos hacer por capas. Si empiezo a balancear mucho más, si empiezo a mover la jarra de esta forma, que muchos además me habéis visto, lo voy a hacer ahora con la espiga, pero me habéis visto muchas veces hacer el gesto este de balancear, como si esto fuese un eje donde la jarra se mueve, no libremente, sino que la voy a llevar, pero ya la voy a llevar de esta forma. ¿Vale? Podemos hacer ese corazón como si fuese... con ese balanceo. ¿Qué haríamos? Más capitas. Aquí lo he hecho un poquito al principio y han salido un poquito de capas. Si lo hago mucho,
crearé más capas. Cuanto más fino sea la crema, más capas puedo crear, evidentemente. Y al final a veces pues queda un corazón muy bonito, que bueno, pues a veces puede parecer una cebolla, casi, pero es el mismo gesto, solo que balanceándolo o dándole vueltas o balanceando esa jarra, ¿de acuerdo? Bien, pues esto es lo básico para cómo hacer un corazón. Pero hay más cosas que podemos aprender a hacer hoy, como por ejemplo, pues una espiguita, una espiga, una roseta, bueno, las hay de diferentes formas, hay gente muy buena haciendo esto con técnicas muy buenas que pueden llegar a definir cosas interesantísimas. Vale, para hacer una espiga sí que es verdad, y aquí sí que hay que tener muy en cuenta, es la temperatura a la que vamos a trabajar, ¿vale? Vamos a volver a hacer el gesto de antes, vamos a volver a emulsionar, pero en este caso vamos a emulsionar un poquito más bajo. ¿Por qué? Porque por lo mismo que decíamos antes, cuanta más temperatura le demos, más difícil de controlar son esas espigas. Entonces, vale, tenemos esta jarra de leche. Ahora sí que voy a aprovechar, luego la utilizaremos, porque esto es muy importante, saber utilizar la jarra de leche adecuadamente. Y volvemos a las partes que decíamos antes, ¿vale? Bien, leche, como decíamos antes, hasta prácticamente la mitad, ¿de acuerdo? Bien, cogemos esta leche y vamos a emulsionarla. Antes de emulsionar voy a ir preparando los expresos, porque como habéis visto es más fácil de trabajar con la leche recién emulsionada que si la dejamos esperando. Esto es vital, ¿vale? Porque cuanto más espera la leche, pues más se solidifica, volvemos a repetir, y más difícil de controlar. Vale, volvemos a hacer de todos los gestos de antes. Limpiamos, corta, impecable. Dosificamos correctamente. Bien dosificado, ¿vale? Este tamper, nivelamos y prensamos, ¿vale? Fijaros siempre el gesto este que comentábamos el otro día, para evitar que haya pozos pegándose en la goma, ¿vale? Ese chorro negro que nos cae a veces por aquí, que va a taza, que es muy desagradable, y que al final lo lógico es que si lo vemos, pues lo lógico es tirar esa taza y preparar otra, lo lógico. Si lo vemos, evidentemente es porque este cierre no es perfecto, ¿vale? Ese cierre no es perfecto muchas veces porque se nos va acumulando en la goma del cacillo, perdón, del grupo, se nos va acumulando restos de café, de pozos de café que no hemos retirado previamente de este borde, ¿vale? Volvemos a hacer la extracción de leche, perdón, de café, y me llevo la cámara otra vez a tenemos la cámara otra vez ubicada, la extracción ya estaría, y la jarra siempre vale, veis, ¿verdad? Empezamos a poner la jarra siempre lo mismo que antes, más o menos punto de vaporizador. Hay gente que hace trucos, como por ejemplo apoya la jarra aquí, lo pone apoyado ahí y luego le da y vierte. Bueno, hay trucos, ¿eh? Hay muchos trucos. Yo ese a veces también lo empleo. Pero creo que lo mejor es aprender todos de una forma en la que, sea la que sea la jarra que esté utilizando, pues pueda trabajar siempre de la misma forma. ¿Por qué me gusta mucho trabajar con esta técnica? Pues porque yo trabajo con muchísimas marcas y modelos de cafeteras muy diferentes. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que, fijaros, 57 grados aproximadamente, ¿vale? Bien. Pero lo voy a poner en pantalla grande. O sea, un poco a la espalda, ¿eh?
Aquí teníamos unos 57 grados. Perfecto. Bien. Lo que decía antes. ¿Por qué? Ahí está. Vale, cuesta moverla de uno por otro, pero fijaros cómo ahora sí vamos a ver. Vale, se me ha movido mucho. Ahí. Vamos a quitarnos el centrómetro, que nos puede molestar un poco a la hora de dibujar. Y ahora sí, texturizamos. Vamos a quitarnos lo mismo que antes. Y ahora vamos a ver si buscamos esa espiguita, ¿vale? Igual me pasa un poco de temperatura, pero lo vamos a intentar. ¿Vale? Ahora nos vamos a ir al lado opuesto. Vamos a empezar con líquido, 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 llenamos un poco y cuando queremos verter en la crema, como antes, acercamos la jarra y empezamos a balancear y recular hacia atrás. ¿Vale? Y en ese momento, cuando tengamos la taza prácticamente llena, empezamos a cortar hacia adelante levantando la jarra, declinándola y cortando con un hilo de leche. ¿Vale? Cuanto más hable, pues más se me solidifica la crema, pero bueno, vamos a intentarlo. Líquido, 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 me voy al lado opuesto y aquí empiezo a balancear. Vale, se me ha vertido un pelín, se me ha vertido un pelín, una gota de café y leche. Bueno, mal no ha quedado tampoco. Mejorable, seguro, como siempre, pero yo creo que presentable, ¿vale? Bien. Algunos de los que estaréis mirando ahora, que sois muy buenos haciendo esto, estaréis diciendo, bueno, eso lo hago yo. Pues sí, pero ¿cuántas veces habéis tenido que practicarlo? Que para eso estamos trabajando hoy, pues un montón de veces. Que no os dé miedo que se nos mancha a veces, esto es normal, se nos mancha la jarra, ¿vale? Vamos a limpiar un poco, sin tocar la salida de la leche. ¿Vale? Y aquí lo mismo, manchamos un poquito los laterales y ahora lo mismo, ¿vale? Hemos vertido otra vez de la jarra anterior a esta y ahora empezamos otra vez, ¿vale? El asa mirando hacia mí, siempre. Líquido, líquido, líquido. Vale, empezamos, ta, 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 ta y corto hacia adelante. ¿Vale? Bueno. Bueno, no están mal de presentación, mejorables, por supuesto, de campeonato, pues no ganaría un campeonato de lateral, ya os digo, pero creo que para presentar, pues podemos presentarlos correctamente. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacerlo? Pues os voy a repetir las dos formas de trabajarlo. En el primer caso, voy a coger, digamos que los dos ejemplos que tenemos, que son la espiga y el corazón, para que veamos un poco la diferencia entre uno y otro. Voy a separar este. Esta taza, que ya empezáis a ver cómo se empieza a ir un poquito ya, baja un poco el volumen, evidente, es lógico. Pero bueno, el dibujo está ahí y muchas veces vemos cómo en muchas ocasiones muchos dibujos perduran después de beberlos porque la textura es lo suficientemente fina y resistente como para aguantar más tiempo, ¿no? Y en muchas ocasiones pues la taza sigue estando ahí y seguimos disfrutando de esa presentación que nos han dado hasta el final. Bien. Lo que os decía antes, cómo hemos hecho y lo vamos a hacer ahora un poco por separado y de forma más lenta para que podamos entender la diferencia entre una y otra, ¿vale? Las dos las vamos a presentar, las voy a llevar a cabo de la forma en las que yo las sujeto, ¿vale? El primer café lo he sujetado de esta forma, de forma que el asa mira hacia mí y me he ido con la jarra en esta posición. Lo voy a hacer de esta forma para que podáis verlo mejor.
¿vale? Me voy a verter, verter, verter líquido y cuando va pasando por a 3/4 de la taza, me acerco al medio, incluso un poquito más atrás. Si hubiese sido un poquito más atrás, el corazón habría estado un pelín más hacia arriba, por lo tanto quizás habría estado un poquito más centrado en este caso. Pero me voy un poquito más atrás y ahí balanceo un poquito. A veces no hace falta ni balancear, pero bueno, a mí me gustan esas rayas donde que he balanceado un pelín. Y dejo que siga saliendo más cerca, incluso pegando, pegando, que salga la crema de la leche. Cuando estoy llenando casi la taza, levanto la jarra y corto hacia adelante muy fino, con un hilo muy fino, de forma que me va a empujar. Os he dicho muchas veces a los que habéis venido a los cursos, ¿qué pasa cuando reculas? Pues que sale un rabito hacia atrás y en vez de salir un corazón, pues sale una manzana, ¿vale? Entonces, cuidado con regular. En este caso no hay que regular hacia atrás, no hay que tirar hacia atrás, sino que tenemos que mantener, levantar y al levantar cortar hacia adelante. ¿De acuerdo? Y la espiga, ¿qué tiene de diferente? Que en este caso lo que hemos hecho ha sido vertemos, igual que antes, damos un poquito, hay muchas formas de manchamos o conozco algunos que hablan de, que está muy bien dicho, pues hacemos la cama, ¿no? Manchamos la, mezclamos la parte líquida de café con el, perdón, la de leche con, la, con el café, pero sin perder el color del café, sin perder la crema del café, y cuando ya se está, estamos llegando a esos 3/4 aproximadamente, 2/3, 3/4 de llenado, en este caso me voy al lado opuesto. Me quedo ahí y ahí empiezo a balancear, a recular. Ahí empiezo a hacer este gesto. Y aquí fijaros que este movimiento hace así. No hace así, ¿eh? Hace esto. Hacemos esto. ¿Vale? Esto es como si fuese un eje y lo que estoy haciendo es esto. Vamos reculando. Vamos reculando. Cuanto más abramos, más amplia es la espiga. Vamos regulando, pam, 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 pam. Y ahí, igual que antes, cortamos un poquito sin cortar el vertido, con solamente con líquido, y cortamos hacia adelante. Es decir, siempre tiramos para cortar. De forma que hemos ido haciendo una serie de S muy cerradas, cuanto más cerradas, más sujitas. Y después levantas y cortas hacia adelante. Vale. Trucos. Truco que a mí me ayuda o me ayudó bastante en su momento, al principio, hace ya 13 años. Las primeras veces, los que estáis, ya os digo, al final, evidentemente, para los que ya sabéis, no, este truco ya os parece ya un poco obsoleto, pero para los que estáis empezando, el problema que solemos tener a veces es este, que hacemos esto, ¿vale? Que no controlamos el vertido. Este dedo aquí y este aquí. ¿Vale? Me da igual si es la de 3,50 o la de medio litro, pero ¿qué vamos a conseguir al hacer esto? ¿Qué vamos a conseguir sujetando de esta forma? Pues que la muñeca me va a obligar, sobre todo este tendón, me va a obligar a no hacer movimientos bruscos. Por lo tanto, voy a ir mucho más controlado, siempre manteniendo y pensando que el movimiento tiene que salir de este punto, ¿vale? Esto nos va a ayudar muchísimo para que no suceda esto, ¿eh? Que es algo bastante habitual, que es normal, que al final hay una cosa que tenemos que entender de todo esto. Una cosa que tenemos, se nos tiene que dar muy clara del día de hoy y es, estamos enseñando la base. Eso es la base, esto es, ¿qué hace falta para la base? Sobre todo, 1000 prácticas de emulsión, por lo menos, y para hacer cada dibujo, pues cientos de intentos. Coger esta técnica o coger otras técnicas que hay, que es decir, esta no es la única, y coger y llevarlos a cabo, ¿vale? Es decir, una y otra vez, una y otra vez. Lo bueno de esto es, si yo trabajo bien la calidad, lo que el cliente normalmente no me va a pedir es un dibujo, evidentemente. El dibujo es una presentación que yo quiero hacer. Hombre, ya si te dedicas a hacer dibujitos, pues el día que no lo haces va a ser un problema.
Pero lo normal es que tú estés trabajando y te están pidiendo un café con leche, un cappuccino, y no te están pidiendo un café con una espiga, pero que tú lo intentes cada vez que te piden un café. Por supuesto, donde vas a tener que trabajar mucho es en lo que hemos dicho antes, ¿no? Al principio, emulsión, 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 ahí tenemos que trabajar mil veces. Entonces, que yo vaya a hacer un dibujo más o menos definido, que yo me salga mejor o peor, tiene que ver sobre todo con práctica. O sea, la técnica de hoy está genial, pero si esto luego no lo llevamos a cabo y lo intentamos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, evidentemente no va a salir. ¿Vale? Entonces, hemos hecho corazón, hemos hecho espiga y vamos a hacer uno más que va a ser epa. Vamos a hacerlo mejor que ese. Vamos a hacerlo antes hecho una. Para empezar el curso me he tomado uno. Y bueno, pues, yo creo que incluso ha quedado mejor que ese. Y hemos hecho una espiga, perdón, un tulipán. Tulipán, la diferencia que tiene con este tipo de preparaciones suele ser que tiene más, es un poco más difícil porque tenemos que empezar a manejar más cerca, y aquí sí que es importante sujetar la taza. Tenemos que manejar más de cerca el vertido. ¿Vale? Aquí sí que qué temperatura estoy trabajando es vital, cómo la estoy emulsionando es vital, y aquí es todo un poco más delicado. Vale, una cosa que me gustaría dejar siempre también hoy bastante clara es que nos estamos centrando mucho cuando seguramente habrá algunos que nos diréis. Y lo de los siropes, que haremos alguna hora, ¿eh? Nos da tiempo un poco también a hacer alguno. Lo de los siropes o lo de los colores, vale. Esto que estamos viendo hoy es latear al aire, ¿vale? Por así decirlo. Latear al aire significa que yo no necesito usar ningún elemento más que la jarra, esta jarra y la taza de café. Es decir, no voy a invertir más tiempo del necesario en hacer una buena presentación cuidando los parámetros que tengo que cuidar. El perfil de baqué es el que es, y yo tengo que dar un sabor en taza, y yo tengo que conseguir una calidad y una buena presentación, que es lo que estoy buscando hoy. Pero para eso no necesito emplear otro tipo de, digamos, tipos de latear que son, digamos, en otro espacio, es decir, en otra parte, que serían todos los que donde hay algún tipo de incidencia, algún tipo, perdón, incidencia no, pero quizás de utensilio o de elemento que sea ajeno a la leche. Es decir, cuando yo uso, y usaremos ahora uno, cuando uso sirope, pues ya estoy con el punzón, ya estoy metiendo, ya estoy trabajando con otro tipo de elementos. Cuando estoy trabajando con colorantes alimenticios, que también hemos jugado con ellos muchísimas veces, ya estoy invirtiendo más tiempo y estoy haciendo cosas que además están muy bien para, siempre decimos, el latear este de colorines está guay porque meten aquí con colorante, le pegan tres toques, hacen un dibujo y lo veréis muchas veces en YouTube, en Instagram, en varias redes sociales y queda súper chulo, pero no es útil para nuestro día a día. Quizás alguno lo hacéis, genial. Pero para el día a día del 99,9% de la gente, de los profesionales, no es nada útil. Primero porque es verdad, lo haces una vez, pero es que luego tienes que limpiar perfectamente la jarra y empezar de cero otra vez. Y requiere mucho trabajo para algo que encima, cuando lo mezclas con café, normalmente no queda muy elegante, ¿eh? Normalmente es leche con leche, ¿eh? Para que quede bonito de cara a una buena foto o a un buen vídeo. Pero para que quede más vistoso que otra cosa. Vale, entonces vuelvo a lo de antes. Vamos a hacer eso. Lo estamos haciendo hoy, sobre todo al aire. Haremos algo con sirope de chocolate, pero hoy nos vamos a centrar sobre todo en free pour, ¿vale? En el latte al aire. ¿Vale? Bien, vamos a hacer ese tulipán. Vamos a hacer una cosa. Yo personalmente me gusta y me gustaría que probaseis una extracción de uno, o en mi caso, como suelo hacer yo, bueno, extracción de uno es diferente a la que solemos hacer en el día a día. Suelo hacer una extracción de doble expreso sobre una taza de café con leche. Evidentemente, lo que utilizo de base
es la misma, va a quedar un sabor mucho más potente. En el caso del café que estamos además utilizando hoy, es diferente al del viernes. El viernes usamos en este molino un blend donde había tres orígenes diferentes y estaba bastante bien equilibrado. En este ya es muy dulce y muy ácido, por lo tanto, bueno, voy a conseguir todavía endulzar un poco más esa taza, ¿vale? Bueno, nuestro Colombia Huila, pues alguno lo tendréis, y si no lo tenéis y lo queréis probar, pues bueno, como siempre, pues habláis con nuestros compañeros y os lo darán a probar, seguro que muy gustosamente, ¿vale? Es un café que es un 100% arábica lavado, de la zona de Huila, como acabo de nombrar, y al final lo que tiene de positivo también, de cara al tema del latear, es que además la crema es súper elástica, ¿vale? Por lo tanto me permite dibujar de una forma muy muy cómoda, ¿eh? Todos los cafés normalmente de gamas con porcentajes muy altos en arábicas, suelen, además con los tuestes que nosotros trabajamos, suelen aportar unas cremas muy elásticas, por lo tanto nos da mucho pie y mucho juego a trabajar esas emulsiones. Vale, lo que decía antes, vamos a hacer un... Esto lo hablaremos también, el tema de preparaciones diferentes que existen, o por ejemplo, los flat whites o sistemas donde usamos otro tipo de cantidades de extracciones. Voy a usar en este caso un doble espresso en una taza sola, en una taza normal. ¿Vale? Siempre lo mismo, ¿vale? Siempre limpiamos. En este caso voy a cortar un poquito antes porque estamos extrayendo todo, dos espresos, en una misma taza, ¿vale? Esto, como es un curso de latte art, pues me salta un poquito la norma, me ha ido un poco a lo que quería buscar, ¿vale? Bien, la jarra de leche, os voy a dar un poquito la espalda, pero es que va a ser muy rápido, ¿vale? Siempre colgamos, emulsionamos. Vale, y ya tenemos la jarrita. En este caso es una jarra de 3,50. Y aunque me vaya a sobrar un poquito, ahora quitaremos jarras, tazas. Estamos haciendo aquí todos los dibujitos, que podéis verlos. Vale, bien, vamos a ver cómo quedaría. Un tulipán, en este caso la jarra la veis como brillaba. Vamos a cortar un poquito, vamos a quitarnos un poquito de crema porque tiene demasiada, ¿vale? Lo mismo que hemos hecho antes, su modelo de jarra mayor, y esta, fijaros que además los aceites son brutales, en doble espresso. A mí esta bebida me encanta, este tipo de bebidas donde el doble espresso lo llevas a una taza, haces una extracción corta, evidentemente no haces una extracción de 25 segundos porque llenaría 60 mililitros y quizás sería demasiado, igual en una taza más grande quizás sí, pero en esta me parecería excesivo, pero aquí sí que he cortado un poco antes y ahora vamos a hacer el vertido. Aquí lo que vamos a hacer es, movemos como si fuese un corazón, pero después, sin declinar demasiado, echamos un poquito hacia atrás, cortamos y volvemos, cortamos y volvemos. Luego hay diferentes formas de trabajo donde tienes que trabajar con las dos manos, pero como hoy vamos a enseñar a hacerlo de la forma más básica, vamos a hacerlo de esta forma, ¿vale? Siempre empezamos desde arriba con líquido, 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 me voy abajo, pam, pam, empujo, empujo y empujo, ¿vale? Ahora ha quedado un poquito más definido, ¿vale? ¿Qué hemos tenido diferente? Pues si os fijáis con la roseta, que esta todavía lleva un rato, pero todavía el dibujo sigue ahí, que aquí las capas las estoy separando, estoy haciendo como corazoncitos, ¿vale? Aquí hemos hecho nada, hemos hecho tres, no sé si se van a ver con los brillos, aquí hay muchos brillos,
no se llegan a ver perfectamente la parte de abajo, las capitas que hemos generado, y luego una hojita, dos hojitas a un lado y por encima, pum, otro con otro corazón a otro, ¿vale? Explicaremos ahora cómo lo hemos hecho, ¿vale? No es el, evidentemente aquí lo complejo es, cuantos más capas tenga, pues más complejo es. En este caso hemos conseguido solamente tres, mi máximo creo que han sido seis, no han sido más, y hay gente pues que hace un montón. Yo, en mi caso, yo creo que eso ya, ese nivel de en una taza de ese tamaño llegar a seis ya me parece bastante complicado. Pero bueno, eso ya tiene que ver con técnica y con cuánto practiques, por supuesto, como siempre. Repito, vamos a explicar un poco con la taza cómo lo hemos hecho en esta ocasión, ¿vale? Entonces, en esta ocasión lo que hemos hecho, y ahora la vamos a dejar quieta para que podáis ver un poco los gestos, lo que hemos hecho ha sido, me he ido con la taza inclinada, y si hay una taza donde es totalmente necesario inclinarla, si hay un dibujo donde es necesario inclinar, es con esta taza. ¿Por qué con esta taza? Porque con esta taza yo me voy a acercar mucho más al líquido. Fijaros que cuando inclino, el líquido está aquí y la punta de la jarra la puedo acercar prácticamente hasta él. Si no la tengo inclinada, estoy muy lejos de del líquido. Por lo tanto, yo no puedo verter en el momento que yo quiero la parte de crema, porque me va a romper y me va a mover todo el líquido cuando lo hago desde muy arriba. Si lo hago muy cerca, puedo, primero, el primer paso ha sido manchar esta primera capa que veis ahí, crear esa capa con varias capitas, haciendo ese movimiento, y luego, ¿qué he hecho? Y esto es donde empieza lo difícil, ¿no? Esto hay que hacerlo siempre igual que las otras. La taza la tengo que ir poniéndola en horizontal mientras voy llenando. Esto puede parecer muy obvio, pero seguro que algunos de los que habéis venido a los cursos os ha pasado, y aquí ha pasado mil veces, pues que, bueno, este suelo se ha llenado de café con leche un montón de veces, porque, bueno, pues estás concentrado en hacerlo y al final, ostras, se me está cayendo por un lado y no sé por dónde. Bueno, pues es porque no estamos jugando con las dos manos a la vez, ¿vale? Pero que sepamos, volvemos al punto de partida, estamos balanceando, vamos a verter la siguiente hojita, y esa hoja, ¿qué tenemos que hacer? Levantamos un poquito, separamos sin tirar hacia abajo, porque si tiramos mucho hacia abajo, la crema se separa del líquido y empezamos a verter solo líquido. Entonces, lo justo para retomar, y vamos acercándonos mucho, 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 mucho hacia la taza, ¿vale? Es muy importante que cuando hablemos de cómo jugar con el líquido, con la leche, con la parte líquida y la parte de crema, hay una cosa muy importante. Hemos emulsionado muy bien, hemos trabajado muy bien, pero por dentro de la jarra la crema es gaseosa, es aire, hemos emulsionado con aire y tenemos el líquido más pesado abajo. Por mucho que lo mezclemos, siempre van a estar en estas posiciones. Vamos a conseguir más elasticidad, vamos a poder conseguir jugar mejor, pero estas posiciones siempre las vamos a tener. Por lo tanto, es muy importante saber en qué momento la jarra tiene que estar en una inclinación para que el líquido vaya primero. Voy a usar otra jarra, quizás, que se pueda ver más. Me estoy dando cuenta de que esa jarra tiene poco contraste para que lo podáis ver, ¿vale? Igual con una jarra verde, que esto sí que va a... vais a verla mucho mejor, ¿vale? Esta jarra va a tener esta salida de líquido, y se inclino más y balanceo además, o aporto ese empuje que decíamos antes, voy a aportar esa parte de crema. Si sigo aportando, con poca inclinación, si reculo mucho, ¡pum!, la crema se me va para atrás, y luego cuando quiero volver a empujar solo aporto líquido. Por lo tanto, inclino lo justo, inclino lo justo, y ahí tenemos que jugar más con una taza que voy inclinando, voy jugando casi casi con la taza que tengo en la otra mano, ¿vale? Eso ya requiere un poco más de habilidad. Para los que estáis empezando, quizás os cuesta más, pero bueno, esto seguro lo podéis conseguir en dos días. Muy importante que cuidemos cuál tiene que ser la parte de líquido y cuál la parte de crema. ¿Cuándo vamos a verter más líquido? ¿Cuándo vamos a verter más crema? ¿Vale? Bien, una de las cosas que
tenemos que tener en cuenta es lo que hemos dicho antes, la emulsión vital. Cuidado con el pitido ese que a veces se nos da cuando vamos a hacer una última emulsión antes de hacer un juego de... Vamos a hacer un a jugar con un poquito con sirope para acabar. Nos quedan 15 minutos aproximadamente, 17 minutos nos quedan. Entonces vamos a hacer una emulsión más y luego haremos una emulsión con sirope y acabaremos haciendo una trazada de algo básico, algo una flor, o el famoso lo del Taj Mahal o cosas así, que bueno, el Taj Mahal hay gente que cuando nunca lo ha visto dice, ostras, ¿cómo vas a hacer el Taj Mahal? Bueno, es muy sencillo, los que lo conocéis casi casi os resultará hasta gracioso que haya gente que todavía pues que le sorprenda, ¿no? Pero es muy muy sencillo. Vamos a quitar esta parte, voy a usar leche. Vale. Tengo algo de leche, está un poco templada, pero bueno, lo que me interesa es que vamos a hacer un último vertido, porque eso sí que me interesa que se nos quede bien en la cabeza, ¿no? Cómo hacer las emulsiones. Voy a hacer dos emulsiones seguidas. Termómetro. Vital. Bien. Y voy a poner la pantalla grande para que podáis ver la emulsión en pantalla grande. Bien, soltamos el vapor que puede habernos quedado dentro y vamos a poner solamente la punta del vaporizador. Muy importante, fijaros, siempre lo pongo en el mismo sitio, que no pegue en la pared, y esto lo volvemos a repetir, lo voy a repetir todas las veces que haga falta, pero que se nos quede bien. Y ese ruido tenemos que escucharlo, ¿vale? Ese sí tenemos que escucharlo para crear volumen y tenemos que dejar de escucharlo cuando ya hemos generado ese volumen y ya estamos pasando de esos 40-50 grados. En este caso voy a cortar antes. Fijaros que lo que os he dicho antes, fijaros en esto, muy importante, os he dicho antes al principio, empezar con temperatura de nevera nos va a ayudar a emulsionar solo durante más tiempo. Por lo tanto, emulsionar desde una temperatura ambiente, desde una temperatura, en este caso de una leche que estaría más o menos en torno a los 30 grados, en muy pocos segundos, si cronometráis y comparamos con las demás, fijaros que hemos llegado casi a los 70 grados, casi a los 70 grados, ¿vale? Muy, muy importante que cuidemos este detalle, ¿vale? Podemos aprovechar esto para... vamos a aprovecharlo antes de hacer el de leche de chocolate. Vamos a aprovecharlo para hacer una leche. Vamos, pantalla grande. El vertido, vamos a hacerlo. Vamos a verter esta leche. Siempre con este movimiento. Aprovechar el día de hoy, ya que estamos, para hacer algo que veremos otro día, ¿vale? Pero bueno, está bastante bien. Otra de esas bebidas guays que nos gustan hacer. ¿Vale? Siempre cuidamos, prensamos. ¿Y qué bebida que vamos a hacer ahora? Pues muy sencillo. Vamos a hacer una bebida que todos conocéis, bueno, que muchos conocéis. A ver, que haremos otro día, ¿eh?
pero que sé que os gusta. Un latte macchiato, vamos a jugar a tres colores. Esto lo haremos otro día, pero bueno, quería aprovechar esa emulsión antes de hacer el último dibujo, para aprovechar otra parte que, bueno, pues mucha gente, pues gente, yo no la consigo latear, pero bueno, está ahí, está muy interesante. Y ahora vamos a acabar la última emulsión para hacer lo que os decía, ¿vale? Esto lo vamos a dejar, si veis aquí, lo podéis ver perfectamente. Vamos a hacer un jugado con sirope. Vale. Muy importante, lo decíamos el otro día, el trapo de no confundir los trapos. Esto hoy no he insistido tanto, pero es vital. ¿Vale? Leche fría, ahora sí. Vamos a quitarnos un poco de leche, quiero emulsionar bien, bien, bien. Leche fría y emulsionamos otra vez, ¿vale? En este caso, bueno, voy a hacer primero dos espresos en dos tazas de café con leche. Y emulsionamos. Vale, como siempre, bueno, ahora me voy a quitar algunas tazas, que empiezo a tener ya muchas tazas. Muchas, muchas. Vale, y como decíamos antes, vamos a verter de crema y ahora vamos a hacer nada, aquí no vamos a hacer dibujo, vamos a simplemente hacer un círculo y aquí pues otro también vamos. Y con esto acabaremos. Vale, ¿y qué vamos a hacer? Sirope de chocolate. A poder ser que sea un sirope al agua bastante neutro. Y vamos a jugar un poco, en este caso vamos a hacer un círculo. Si podéis, buscad biberones que sean con antigoteo, ¿vale? No son difíciles de encontrar. Punzones para ello. Punzones para ello. Bueno, yo uso este. Siempre limpiamos. Ahora llevamos y limpiamos con el papel. Bien. Y en este caso, lo que decíamos antes, vamos a intentar hacer el Taj Mahal. Uno, dos y tres. Bueno, pues más o menos, más o menos. Aquí tenéis dos dibujos sencillos que podéis hacer en cualquier momento. No deja de ser dibujos de, bueno, este lo podríamos haber hecho con más capas, más voluminoso. Le podríamos haber dado un poquito más de
de volumen, porque se nos ha quedado un poquito, ¿no?, de falta de volumen. Vamos a darle un poco más de volumen. Vale. Le podemos hacer más capas, le podemos haber hecho más cosas, podemos hacer dibujos mucho más elaborados, pero bueno, evidentemente esto ya tiene que ver con dibujos un poco más técnicos, o sea, de requiere más tiempo y evidentemente sin tanta con más tiempo y con, bueno, pues con más, en el día a día no siempre se nos da tiempo a hacer de todo, ¿no? Una cosa que os quería comentar, bueno, para este tipo de cosas, pues existen pinceles para ello, o pinceles o punzones para ello, como estos, estos no los vendemos nosotros, estos podéis buscarlos donde, en diferentes tiendas, o por internet podéis encontrarlos, pero con un punzón normal, sí que os recomiendo que sea metálicos, más que de madera, porque los de madera al final, hay gente que dice, yo con un palillo, y al final un palillo lo que hace es que no arrastra del todo bien, no desliza bien el sílope. Estáis viendo alguno, estoy leyendo alguno, decís, a ver si se pueden hacer en cortado, en otros formatos, creo que alguno está buscando, pidiendo algún dibujo más específico, el escudo del Athletic o cosas así, pues bueno, ya lo haremos otro día, muy difícil. Una cosa a tener en cuenta con lo de hoy, hemos visto varias cosas, hemos visto la parte de cómo evolucionar, hemos repasado la parte del expreso, es vital repasar la parte del expreso, hemos trabajado sobre todo emulsión y cómo verterla, hemos visto básicos, hemos visto corazón, hemos visto espiga, hemos visto tulipanes, que sepáis que los mejores, los expertos o los más profesionales del latte art, los están especializados en esto, los mejores del mundo, solo saben hacer eso. La otra cosa es que lo saben hacer tan bien, que son capaces de hacerse, pues como algunos, pues, o algunas, alguna chica que conozco que seguimos por redes sociales, pues que te hace un ciervo con 8 espiguitas. Evidentemente eso ya es una técnica muy, muy depurada. Pero bueno, al final la base es esta, la base son corazones, la base son espigas y la base es esa con mucha práctica. Sin práctica esto no sale, esto es lo vital. Lo de hoy ha sido teoría, base ha sido aprender la técnica y a partir de aquí, pa'lante, y a partir de aquí podemos hacer lo que queramos, eso sí, una y otra vez y constantemente practicando. Lo que hemos visto hasta el final, menos los últimos dos que hemos hecho con siropes, todo lo demás, veis que al final, una vez aprendes, tardas lo mismo haciéndolo que sin hacer. Por lo tanto, vital saber hacerlo. Y no requiere más tiempo del necesario. Se tarda lo mismo que no hacerlo. Para los que nos decís, oye, pero es que yo tengo que hacer 5 o 10 a la vez. Coges una jarra más grande y haces lo mismo, pero una jarra más grande y luego la divides igual. Entonces, al final se trata de ir adaptándonos a las necesidades que tiene nuestro negocio. Muy importante que esto, si no hay práctica, esto no vale con verlo por vídeo, no vale con ir a un curso y ver cómo alguien lo hace muy bien. Podemos traer al mejor dibujante de latte del mundo, pero verlo no nos sirve para nada si luego no lo llevamos a la práctica, ¿vale? O sea, que practicar todo lo que podáis y trabajar lo que podáis. Ahora que estamos, bueno, pues donde estamos, en casa, podéis incluso practicar la emulsión y luego haremos el próximo día una de ellas con una cafetera francesa, una de estas de cafeteras de émbolo que si emulsionamos subiendo y bajando varias veces, unas 20-30 veces, conseguimos darle emulsión, si además la malla, luego lo veréis, el miércoles lo veremos, bajamos, subimos y bajamos, conseguiremos esa emulsión para poder combinar y jugar con ello también, ¿vale? Dicho esto, lo único que me queda es daros las gracias por estar ahí, por acompañarnos. Espero que Raúl y yo os hayamos dado todos los conocimientos necesarios que requeríais o que queréis. Espero que Raúl os haya podido responder a todo. Espero que con lo que hayáis visto tengáis para algo más de conocimiento.
acerca del mundo del café. Y seguimos el miércoles con, ya creo que además iremos anunciando, preparaciones, brews o preparaciones diferentes, algunas que podemos hacer en casa, que podemos llevar a nuestro negocio y que podemos y empezamos a ver cada día más en cada uno de nuestros espacios, ¿vale? Nada, lo dicho, muchas gracias por todo, gracias por estar ahí, por acompañarnos. Saludos a todos los amigos cafeteros, a todos los amigos de Cafés Baqué y nada, muchísimas gracias. Agur.